Hola, soy Guisantralladora 007 y en este video os voy a decir de la peor a la mejor planta de día de Plantas vs Zombies 1. Antes de empezar quería recordaros que es mi opinión y también si queréis que os salude para el próximo video ponerlo en los comentarios. En el puesto 8 estaría el lanzaguisantes. Con un coste de 100 soles. Es la primera planta que te dan y además hace un daño normal, no es ni buena ni mala. En el puesto 8. El lanzaguisantes. En el puesto 7 estaría la planta carnívora. Con un coste de 150 soles. No es una mala planta y además es capaz de comerse un zombie entero. Lo malo es su recarga y además es muy vulnerable cuando está masticando un zombie en el puesto 7. Planta carnívora. En el puesto 6 estaría la repetidora. Básicamente es como un lanzaguisantes pero lanza dos guisantes. Lo bueno de esta planta es que le podemos poner la guisantralladora. Además hace un daño moderado. En el puesto 6. Repetidora. En el puesto 5 estaría el hielaguisantes. Con un coste de 175 soles. Es muy buena planta porque ralentiza a los zombies. Y ya. No hay mucho más que decir. En el puesto 5. Hielaguisantes. En el puesto 4 estaría la nuez. Con un precio de 50 soles. La nuez es una buena defensa. Su única función es defender. En el puesto 4. La nuez. En el puesto 3 estaría la petacereza. Con un coste de 150 soles y siendo una planta instantánea. Mata a todos los zombies en un radio de 3×3. Es muy buena para despejarse hordas en supervivencia infinita. En el puesto 3. Petacereza. Antes de continuar me gustaría recordaros que si os está gustando el vídeo le deis a like y suscribirte así me motivas a seguir subiendo vídeos. Ahora sí continúo con el vídeo. En el segundo puesto está la papapum. Con un coste de 50 soles. Esta planta está muy sobrevalorada, no mucha gente la usa pero es muy buena. Es de uso instantáneo y puede matar a un zombie que la pise, si algo malo tiene es su tiempo de recarga en el puesto 2. Papapum. En el primer puesto estaría el girasol. Con un coste de 50 soles. Básicamente sin el girasol no se podría pasar el juego. Aunque creo que sí es posible pasárselo sin girasoles genera 25 soles periódicamente y con su mejora 50. Otro dato curioso además del lanzaguisantes el girasol también aparece en todos los juegos de plantas vs zombies. En el primer puesto. Girasol. Bueno hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado darle a like y suscribiros.